Miguel Gutiérrez. Si eligieran quién canta mejor entre Rubí, La Chica Electrónica, Mariana y Ariadna, ¿quién ganaría? Empatarían. Marco Vargas. Pónganse a temblar, cantantes, con la llegada de Ariadna. Ella sí canta y se sale de lo monótono. Nuevamente Ariadna, ante los micrófonos de Radio Centro, que se están viendo por la octava, escuchando por la 690 de AM y por varias otras alternativas que tiene para seguir. ¿Y cómo será, Ariadna, que bailan las cubanas y las mexicanas y no se distingue de dónde son? A ver cómo. A ver, ponle un poquito Tamagotchi para que veamos en plenitud a Ariadna mostrándonos eso. A las pruebas me remito, dice.
más ni menos. Bueno, pues muchas felicidades, una buena muestra de... Ay, había un grupo, Las Mulatas de Fuego, que actuaron durante mucho tiempo como bailarinas y cantantes, pero en algunos lugares les prohibían actuar por la forma tan... Pues, ¿cómo lo calificamos? A un modo de bailar muy agresivo, atractivo. Sensual. Sensual, sí. Yo creo que es el contoneo. Y es que parece que tienen la cintura desarticulada, como si fueran dos partes diferentes del cuerpo. Lo mueven mucho y se ve muy padre. Es que todo hace conjunto en ellas, ¿no? Tienen un cuerpo muy bonito, tienen mucha cintura, cadera... Y aparte es como algo natural. Sí, en ellas es un ritmo, pues como ritual de aquellos frenéticos, ¿no? Ándale. Que se dan en algunas ceremonias a Changó. Pero en esas ceremonias precisamente toda la emoción y lo que ellos están pidiendo a su Dios, a su imagen, lo traen por dentro, y como que eso que traen por dentro les hiciera moverse de una manera realmente especial. Bueno, para que les prohibieran en algunas partes actuar, Las Mulatas de Fuego. Y estas cantantes, ¿cómo se llaman? Sí. Shakira. ¿Cómo? Shakira. No, no, yo creo que se refieres a las cubanas. Sí, a claro. Omara Portuondo. Omara Portuondo era una de las Mulatas de Fuego. ¿Y la otra? Celia Cruz. No, son anteriores, son anteriores a Burke y a Celia. Son anteriores. Pues ya murieron a los noventa y tantos años. Entonces eso era cuando tenían 18 que formaron ese escandaloso grupo, Las Mulatas de Fuego. Además, Celia Cruz incluso concursa para poder convertirse en cantante de la Sonora Matancera. Y es donde empieza su carrera. ¿Y eso qué? Porque no empieza con Las Mulatas. Ah, no, hombre, no. Era la mamá de Las Mulatas, por la edad.